quién va a ser, pero... Pues el Barcelona no. Ese es el novio. Allí. Esa cosa da Peñas. Mucho miedo, tronco. Ah, eso no lo habíamos pensado. No, vamos. Eso no. Esa puede ser una opción, ¿no? Bueno, mira, vamos. Ahí puedo yo. O sea, yo he hecho la puta hoy, seguro, ¿eh? Hombre, pero esa... a mí la montaña rusa sí, pero ese que da tantas vueltas. Y además sube, pero sube súper alto, ¿eh? Hay mucha vuelta. Mira, mira la montaña, rusa. La montaña rusa sí, es así. Pero esto, ¿qué es lo que es? Es el... ¿cómo se llama? El parque de atracciones de la casa de campo. Ah. Es el itinerario sobre la creación contemporánea. A mí esto me está pareciendo un tombo. En la montaña rusa os cuento lo que es la creación contemporánea. Pero este es un principio y un antes de contemporaneidad. Ya os veo mañana como, oye, ¿qué tal, con Juan? Bueno, tío, se presentó con una resaca. No podía ni hablar. Y nos llevó. Hice un itinerario que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, vamos a hablar de lo contemporáneo. Venga. La creación contemporánea. Venga, va. Estaba pensando antes... José, pero qué olor. Un agujero negro así, ¿no? Punto ahí chungo. Bueno, estaba pensando antes que además yo cuando empecé a bailar bailaba danza contemporánea, en cuanto al término contemporáneo, y sin querer hacer como una explicación del término así como más ortodoxa, yo creo que entonces lo relacionaba con algo nuevo, con lo nuevo, con el concepto de nuevo, ¿no? O sea, con siempre estar inmediatamente como innovando. La innovación era como algo así que para mí tenía como mucho interés y sentido y tal. Y bueno, yo me creía además original en ese sentido. Aunque no puedes ser original nunca, pero sí que había como una relación con la búsqueda constante de transformación y que nada se queda como estable así tal. Pero ahora ya, por ejemplo, pensándolo ahora, digo, ¿y ahora qué significa contemporáneo para mí o creación contemporánea? Es que no significa nada, porque